Hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos en Treasure Hunter Simulator, el primo de Terminator, y vamos a cargar partida, modo historia y tal y cual. Y vamos a abrir. Estamos aquí porque hemos llegado. Tenemos misiones nuevas ya. Hemos encontrado las misiones que había en Polonia, el castillo y todas esas cosas de alrededores, y nos han seguido ya cosas de las escondidas y todo eso, ¿no? En Escocia. Yo me quiero comprar este, no tengo dinero, puedo vender cosas, pero bueno, eso va a ser más adelante. No voy a vender nada, no voy a Escocia, quiero hacer esto. Va a ser más que buscar cosas de aquí, una búsqueda exhaustiva o lo más exhaustiva posible para llegar al 40% más o menos, que me hace falta. Porque yo no, mi detector solamente detecta hasta el grande en superficial, los medios, los profundos no. Pues nada, vamos a intentar encontrar lo máximo posible, acercarnos al 40% más o menos, que sea algo menos luego, porque otra de las tengo alguna quejilla, cuando se queda atrapado el muñeco se queda bugueado. También tener que volver a la oficina para ver otra misión. De un gasto de dinero para mí, yo que sé. Hombre, lo suyo es, si no grabas ni nada, a mí me gusta hacerlo por misiones y luego hacer la búsqueda. Ahora me gusta así, no me gusta el juego para mí, ¿no? Pero bueno, para mi manera de jugar a eso no me vale, porque claro, yo resulta que tengo que ir a la oficina para ver si hace otra misión de esta, y entonces me gasto dinero al volver otra vez al sitio si hay otra misión. Por ejemplo, ahora acabé la última misión porque ya no he salido más de este sitio, por lo menos de momento, de Polonia. Y claro, yo no he buscado tesoro aquí, más que, bueno, encontré dos de ahí hurgando, pero vamos, que no era, no iba, no, mi intención era encontrar, quería más que dar misiones. Entonces, yo qué sé, lo estoy haciendo mal y ya está, pero mi queja es esa. Y otra queja es que podía ponerte el tanto por ciento que llevas de trastos de esto encontrado, aunque si un 40% cada uno es 1% cada trasto, quiero imaginármelo. O sea que iré contando los que voy encontrando y tendría que encontrar entonces 37, porque aquí tendría, si eso, tengo 3, haría los 40. Me voy a guiar así, no lo sé. Vámonos. Vámonos, 80 dólares menos. También os digo que lo dividí en capítulos, en trozo, bueno, porque va a ser mucho, pero va, venga, vamos a ver, tiempo, mucho tiempo. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, voy a poner la mayúscula para que corra esto como un gamo loco, corre, caballito. ¿Qué pasa? Digo yo, me estaba bugueando y no quiero yo. Aquí tenéis cuidado porque hay sitios que os podéis meter entre la maleza y puede que haya algo. Cuidado. Vamos a marcar pasitos aquí. Aquí ni nada, profesor. Nos dice esto. Hay veces que atravieso los árboles. Me encanta que atravieso árboles. Pero para nada. Y aquí también, bueno, ya estaba creo, ¿no? Ahí digo que habrá a lo mejor alguno profundo o medio profundo de eso, medio. Porque para qué está eso si no hay nada. Quieto aquí. No, vale. Hay sitios que. No. Oye. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? No veo yo aquí la gracia de esto, ¿eh? Un árbol no vale. Encima del árbol no me pongáis cosas, ¿eh? Ahora, parece que estamos ya. No. En buen camino. Estamos en buen camino ahora. No. Aquí. Ahí. A ver qué hay. ¿Qué puntilla hay ahí? ¿Qué puntilla tenemos aquí? Muy mal. Soy gafe, es que soy gafe, man. Está a la derecha, pero no digo que estén torcidas. Me da igual, si son, es una puntilla, pon un dólar más. Vale. ¿Esto dónde es? Aquí nunca he estado, ¿no? Bueno, no me acerca tanto a este sitio. Bueno, estamos aquí. Recorriendo esto. Apatrullando. Estamos apatrullando. Esto por aquí yo no he estado, ¿no? Cuidado con los sitios estos.
Cuidado con los sitios estos. Que me están liando, ¿eh? Me estoy dejando cosas, seguro. Ya estamos otra vez. Qué tontería. No. Ahí. No. Acá. Para acá. Ay, quieto. De momento quieto. Un poquito más. Ahí. Las dos, me cuarto. Venga. Chica, que tenemos prisa. Aquí algo bueno. Un hacha. ¿Dónde está? Venga, dale ahí con el spray. Una cabeza de hacha, una especie de hacha, ya lo sabemos. Si nosotros sabemos, conocemos estas cosas. Como si le hubiéramos hecho. A ver qué fea, bueno, está muy mal, Muy mal estado, muy mal. Muy mal, no me gustas. Está en muy mal estado. Dame dinero. $5. Tesoro normal, hierro pobre. La cabeza de hacha probablemente sigo 10 u 11. Esto es una hacha difícil de controlar. Vale, bien. Posiblemente me queda que la espada. Bien. No. Da igual. Está muy bien. Esta ya la hemos pillado otra vez. O sea que esta la voy a vender. Si... No sé si vendí la que tenía de otra vez, pero. Coge. Un momentito. Bueno, vamos a pillar otro. ¿Dónde está eso? ¿No? Por aquí, Es por aquí. ¿Eres tú? Uy, los bosques esto. Madre mía, los bosques esto. Ah, bueno, que no he cogido de todo. No me digo. Pero no, me refiero a que los bosques estos tienen cosas. Ahora que está fuera de los sitios de paso normal. Qué lío me van a hacer aquí, Venga, me voy a regir por eso. Ahora vamos a mirar, ya que está, a ver si se calma, porque el mismo sigue pitando. ¿Esto qué? Esto es más grande. ¿Qué es eso? Me suena de haberlo pillado otras veces. A ver. Una maza. Ah, un lucero de alba, sí, vale. Identifiquémoslo. A ver si está en buen estado, no creo. Aquí, bueno, está fatal. Está fatal de lo suyo, ¿eh? Un lucero de alba de finales del siglo XIV, original de Alemania. Bueno, es que son... Anda con los alemanes, ¿eh? Madre mía. Bueno, esto ya lo tenemos. 130... Ya puedo haber vendido cosas, porque este lo tengo repetido. El que esté peor, lo voy a ir vendiendo. Vale. Es un garrote, sino una maza y tal y cual. Para perforar y para historias raras. Bien. Ya está, ¿no? Vale, lo que yo quería decir, que no he dicho todavía, el inventario, ahora vemos que tenemos 3, ¿no? Lo que pasa es que tampoco pone 3 de no sé qué. Psh, habrá que contar uno a uno. Estos 3, más 3 que tenemos de antes, de otro capítulo, serían 6, sería un 6%. Tenía que poner un tanto por ciento de tal. A lo mejor hay un botón que haga eso, pero no lo he visto yo. En fin. Un momentito. Verás tú, como hay aquí alguna cosa más. Es que mira, hasta dónde podemos subir en el bosque. Yo no sé cuándo estoy yendo ahora mismo. A ver. Sigo llegando aquí. Sigo estando aquí. Porque sí. Sigue estando aquí. Es que no voy a mover aquí. No voy a mover. Yo no sé hasta dónde llegaremos buscando. Es que por menos de nada. La liamos. A ver. Pero no te bugues, porque si no. Qué pobre. No sé. No ha salido nada ahora de que pite. Uy. Ahora voy como una cabra loca, de verdad. Ahora mismo ya me ha dejado esto. Estamos al principio todavía, bien. Vale, seguimos. Seguimos por aquí. Qué mareo, ¿verdad? Como voy rápido. Cuando voy rápido. Aquí nada. Vámonos. Esto buscas como un condenado aquí. Mal me sienta. Ay. Me pica la garganta. Con alguien voy a discutir. No, hombre. Venga. Que no muevo de... Es que estoy intentando. Me despista esta selva selvática. Y yo creo que voy siempre al mismo sitio. Y es que no me fío de la naturaleza esta, de los bosques. Pues. Que puede haber aquí cosas buenas, ¿eh? ¿Eh? Venga. Eso ya no. No. Ahí para allá.
No te puedo continuar. Ya estamos. Este para atrás. Hombre. A ese. No me deja. Ahora. Uf. Qué mosqueo tengo yo con bugueo, eh. Es que soy el que más he bugueado del mundo entero aquí. Tengo el récord. Tú. Adelante. Un poquito. Ahí. Un botón. No, una puntilla torcida. Bueno, al caso lo mismo, ¿no? Un dólar. 7%. Yo no sé si voy apuntándolo. Voy a ir apuntándolo. Por curiosidad. Por curiosidad no, porque saber más o menos si tengo los 40, cerca de los 40 o... A ver, ¿qué pasa? Por aquí. ¿Puedo subir más? Sí. Oye, ¿y esto? ¿Hasta dónde puedo subir aquí? No, no sé para dónde estoy yendo. Quieto. Que esto... Sí, este es el camino normal, ¿no? Para subir el castillo. Ahí. Me vuelve a la senda. Anda. A ver. Sí, ¿no? Este es el camino normal. Y esto ya hemos jugado, ¿verdad? Esperemos. Es que sigue por aquí, me deja ir por aquí. Verá. Veréis. No, parece que de nada. Yo intento abarcar así como el rango de búsqueda. Que empieza a pitar lejos, un poco lejos. Me estoy fiando de mí mismo. Y ya está. Bueno, vamos para arriba. Sin renunciar aquí a... Mire qué pesado este, porque no se vaya por el camino de una vez. Mire que... Ya veréis cuando lleguemos a un sitio más conflictivo. El mareo que vamos a pillar. Lo que ya vengo, si vengo ya es para intentar llevármelo todo. O casi todo. De momento aquí no se ve nada. Aquí quieto. No, ahí. Para allá. Ahí. Venga, ya me dirá que no puedo picar. Ahí. No puedes picar. Madre mía. Qué gafe soy, ¿eh? Soy gafe. Hasta para mí soy gafe. Venga, a ver. Para adelante o para atrás. Despídete. Ahí. Quieto, ¿eh? No te muevas. Ahí. Madre mía, picar para cuesta abajo es malo. Bueno, picar es malo, pero para abajo es malo, ¿eh? Otra puntilla, pequeñita, ¿no? O un remache, ¿qué es eso? No es ni siquiera eso. Es una lata de... Madre mía, la anilla de una lata. Me está troleando el juego, pero vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Dónde quieres que vaya? Aquí. Ah. Uy. Otra vez me quería hacer la misma pirula. Ahora sí me deja. Pero este escala estaba boca abajo. Para picar. Bueno, otra puntilla. No, eso no es una puntilla. Eso es algo bueno, creo. Bueno. Me refiero a que un gancho de hierro. Vamos a identificarlo. A ver si me dan algo más de un dólar con cero. Un dólar con cero. Uy, está bien. Está muy chulo. Está muy bien. Estado, ¿no? 8. Estado tolerable. Un gancho moderno. No vale mucho. Vale, para embalar o simplemente para embalar. ¿Para embalar? Eso que quiere decir. Colgar, bueno, y yo qué sé. Incluso de anzuelo. No sé cómo sea de grande por centímetro y eso, pero vamos, anzuelo pone ballena. O si es grande, sino para un pececillo pequeñito. Venga, fuera. No divaguemos. Estamos en el camino este, ¿no? No lo he dejado por aquí nada. Yo no renuncio a dar vueltas. ¿Veis? Si es que esto es... No. Yo soy de la zona, creo. Sí. Ven para acá. Baja. Cuidado. ¿Aquí arriba? No, pipi.
Me dirá que no puedo picar. Pues a ver. Un poquito más. Ahí. No, sí me deja. Buena posición. A ver. Una bala. Un casquillo, vamos. Una bala, no. Un casquillo. ¿Cuánto me das por esta pista? Casquillo de 9 milímetros. Dame algo. Ya está. Casquillo de 9 milímetros. Bueno, 9 por 19, sí, de una Luger. En 1902 por Alemania, la pista para la Luger. Si es muy popular tras la Primera Guerra Mundial. Es el cartucho más popular del mundo. Para pistolas y ametralladoras. Utilizado por militares y fuerzas de seguridad de todo el mundo. Vale, 7 dólares. Bien. Será vendido. Es que no sé, a ver, vamos a ver lo que hemos andado. Un pasito. He andado bastante, la verdad. Este rinconcito, voy a hurgar esto. No voy a seguir para el castillo. Voy a intentar hurgar aquí. En la herida. Voy a intentar hurgar. Bueno, no sé si podré. A lo mejor es que este bosque dice que es por aquí. Esto. A ver si me deja ir muy lejos. Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, mira. Mira dónde había de esta. Sí, bueno, aquí estuvimos, ¿no? En la de la foto. Sí, aquí una de la fresa de esa rara. Vale. Vaya tela con lo de la foto, el reto de la foto. No sé si habéis visto el vídeo. O lo he intentado. Que había que hacerlo por orden, pero yo no sabía que había que hacerlo por orden. Encontré esta fresa. Y no me dejaba, no me salía para hacer la foto, claro, es que había que encontrar una, luego otro tipo de flor y luego este, el último. Anda. Pues eso no me gusta a mí. Esa historia no me gusta a mí. Aquí ni nada, lo menos superficial. No hay nada. Aquí no cogí pide nada, ¿eh? Yo vine más acá por las flores. Pues madre mía. No se han perdido aquí nada. Buscando fresas no se le ha caído una monedilla o algo. Una monedilla de 1000 euros o algo, ¿no? No se le ha caído nada a esta gente. Al que no se puede pasar, ¿no? Voy a buguear. Cuando empiece a tontear. No hay nada, ¿eh? A lo mejor luego cuando tengamos otro detector más chulo. Más profundo y más historia. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué punta para allá? Pero estoy aquí. A ver si veo. Aquí hay algo. Aquí algo. Ya me iba a ir. Bueno, me iba a ir, ¿no? Me gusta verlo todo. Por eso estamos aquí. Quieto. Me he ido. Me ha pegado como un tropezón esto. Ahí. A ver. Algo bueno, venga. Una espada. Una espada. Madre mía, que me digo. ¿Eso qué es? No es una espada, no. Es un clavo grande, uy. Que sí. Una especie de herramienta. Ah, aparte de una herramienta. A ver. Herramiéntate. Bueno, como una especie de cortafrío o algo, ¿no? Un puntero. Con eso, ¿cómo le llamarán? ¿Cincel grande o? O su prima en tanga. Cincel de piedra. 25 dólares. Un antiguo cincel de más posterior, utilizado por bañil para cortar, o mejor dicho, romper piezas de material que estaban trabajando. Este cincel de metal en particular es de final del siglo XVIII. O principio del XIX, probablemente de origen europeo. Bueno, sí, porque ¿quién va a venir aquí de que no es Europa? Yo qué sé. En esa época, antes no se viajaba tanto. O sí, da igual. Vámonos. Vámonos que. Vale, seguimos por aquí. Bueno, esperad que. Estoy saliendo de la zona. Sorpresas. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre técnico. Pero vamos. También son fresas, ¿no? Hay otro nombre. Está el borrero. No. Está el borrero y no. Son moras, ¿no? Pues yo qué sé. A ver. Sí, estoy aquí. Bien. Vale. Venga. Vale. Venga. Vale. Venga. Se me ha olvidado. Quieto. He encontrado cosas aún, no me acuerdo. Voy a tener que mirar otra vez el inventario. Con el fragor de la batalla. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, ¿cómo que 8? Tanto llevamos, se me olvida tanto. Madre mía, es que la niña la dieta y va a dar $178, vale, 8, ¿no? Espera, ya me he liado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y 3, 11. Ya me había dejado, mire. En teoría un 11%, ¿vale? 11%. Bueno, pues sigo para acá. A ver, nada más. Por aquí. Pita, 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 colorito. Pita, pita, colorito. Pita, pita, colorito. Pita, pita. A ver. Oye, que me falta esto porque no he podido meterme por aquí. No me gusta, ¿eh? Vuelve. Madre mía, qué pesado que soy. Mira, más flores. Pero son las mismas. Ah, porque hay rocas. Vale, vale. Porque están las rocas ahí. No, pero ahí yo no quiero. Yo quiero hacia ahí. Más o menos. Que hay por ahí un hueco en negro. Que no he mirado. ¿Veis? ¿Veis? Aquí hay una zona conflictiva. Bueno, tampoco, también hay roca. Por eso no lo he mirado. Porque yo, por desgracia, o por suerte, me gusta verlo todo. Pero no, yo no sé, ya no veo yo aquí la ganancia. Vámonos. Si soy capaz. Ya no sé por aquí. Por aquí. Quiero irme. Quiero irme de aquí. Ya, a ver. A ver. Un momento. Ya sé que voy para abajo, pero es que quiero empezar bien la vida. Bien. Derecha, un poquito de arriba. Vamos. ¿No? Luego tenemos ahí para el pueblo. Bueno, casi. Para todo. ¿Dónde? Para. Ahí. No. Para. Ahí. ¡Ve tú! No. Esto es bueno, ¿eh? Yo creo que va a ser bueno. Una puntilla, Juan. ¿Es que hay? En el suelo, que son fresas, no, no lo veo. ¿Y pipí? No, no, pues pipí tiene que ir para atrás, ¿eh? La zona conflictiva está por aquí. La zona caliente está. No te bobas tanto. Aquí. Ahí. A ver, pique usted. Os digo que lo cortaré, bueno, una puntilla. Cortaré, porque sí. Anoto 12. Chatar inútil. Bueno, déjalo, que es $1. Yo estoy. ¡Ay, más cosas! Venga, bueno. ¿Para dónde? No, no. Para allá. Bueno, para allá no sé dónde. Para allá. Esto es para despistarme, para jugar a la gallinita ciega. No, no, no. Ahí. A partir de ahí. Tenemos que ir para adelante. Ahí. Ni más ni menos. Venga, pique usted. Oh, qué bueno, ¿qué es eso? Nada, una herramienta. 13. ¿Qué eres? Una especie de herramienta, aparte de una herramienta, ya lo sabemos. Cincel ancho o yo que sé lo que era. Así que ya lo hemos descubierto igual. Este está en buen estado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Es bueno. Más o menos. Infrecuente, bueno. Se trata de un tipo de cincel escultor, probablemente del siglo XVIII. Una herramienta muy común, da igual. Para ir para acero. Depende de la época, pero es que no sé yo qué va a hacer esto con el acero. La verdad. Con hierro tampoco creo. Escultor y ya está. Carpintero de hierro de acero. ¿Serán los que lo hacían? Porque luego esto de. Para esculpir no. ¿Cómo va a esculpir con esto hierro o el acero? Si me ya antes esto, hombre, no. Coge $25. Vale. ¿Dónde están? Sí. A ver, un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Oye, pero si me meto por aquí. Bueno, venga, me voy a meter un poquito. No quería yo. Creo. A ver. Que pronto desenfundo ya el buscador este, ¿no? El detector. A ver.
No. No, 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 no. No, 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 estoy haciéndolo mal, pero mal, ¿eh? Me he desorientado aquí, nada más. A partir de aquí, para adelante, ¿no? Ahí sí, ¿dónde está? Venga. Algo bueno, hombre. Ah, mira, un casco, qué chulo. Un casco. Está volado, me parece que está agujereado de arriba. Ah, no, no sé qué. Casco medio grado de cero. Bien, a ver, identifícalo, amigo. Ah, no, no está roto. Creo que tengo agujero arriba, pero no. Está muy mal. Está malamente, conservado. La naturaleza no conserva muy bien, que digamos. Estado pobre, tesoro normal pobre, 130 monedas, vale, hay que venderlo. Una celada. De los finales del siglo XV, o sea, bueno, sí. Esto ya, si habéis visto los anteriores capítulos, pues ya veréis lo que es, ¿vale? De todas maneras, lo podéis ir leyendo ahí. Ya os lo enseño un poquito y ya está. Y nada más por otro. Que esto se lo hemos encontrado. Esto ya lo tenemos repetido. Lo que no sé, yo no he vendido eso. ¿Me saldrán dos? ¿O directamente me escamotean uno esta gente? A ver, ¿dónde estoy yendo? No me quiero ir para acá, decía yo. ¿Lo queréis seguir el camino? O si me voy a ir al poblado. Me voy a ir al poblado. Primero. Pero aquí hay un hueco. Un hueco muy raro, ¿no? A ver. Vamos a ir apuntando. Un poquito más para atrás tiene que ser. A ver. Un poquito más para acá. Este hueco no le. No le he pisoteado yo. Malo, malo. Ya no sé si 14 o 15. Puedo hacer un análisis de beneficio. Porque más me estoy yendo para donde quiero ir. No sé para dónde quiero ir, la verdad. Aquí no pica nada. Ya sabes que hay un margen grande. Esto es para abajo, ¿eh? Aquí nada, ¿veis? Nada por aquí, nada por aquí. Esto es para el castillo y esto es para el. Descansen, descansen. Para el descansen. Siéntense. Vamos a ir para el descansen. Para el descansen, vamos a ir. Porque he llamado así y ya está. Al poblado. Siendo. Quieto. Bueno, rápido empieza esto. Tú, a ver. No, 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 no. Para allá, para allá, para allá. Ahí. A partir de ahí podemos darle. Espera. Aquí. Venga. 1, 2 y 3. Ah, un de estos. Mosquetón. Vale. Un dólar. Venga. Rico que nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer de oro. De oro dorado. Porque de oro de oro, oro, ¿verdad? No. Bañan oro. Bañan oro, pero vamos, pinta poco de oro. Lo pintan un poquito con algo de latón, algo así. O yo qué sé lo que es. Para engañarnos, vamos. Es quieto. No nos engañemos ahora. Bueno, vamos a poner 15, ¿no? ¿Qué? 16 ya. ¿Qué pone 16? Pues supongo que lo montaremos. A ver. No. No, 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 no. Nos salimos a la zona. Oye. Ahora se ve un poco más. Para allá. No, para allá no. Para acá. Quieto. Quieto. Ah, a partir de ahí. Ah, mira. Quieto. Medio para adelante, ¿no? Medio muy. Ahí. Yo di un montón de veces al clic, me voy a cargar el ratón, un clavo torcido. Ah, no, una de estas, una abrazadera de esta rara o tontería de esta, sí. Esto ya lo hemos visto otras veces. Una especie así de pegable. Bien, un dólar más. Un dolor más de cabeza. Ya estamos aquí cerca. ¿Has puesto 16 o no has puesto 16? Oigo, qué rápido empieza esto. No me atosigues, ¿eh?
No. A partir de por aquí, más o menos, empezamos a... quieto. Ahí, boca abajo, a picar boca abajo, venga. Uno, venga, voy a dar espacio. Voy a cargar el ratón, otro mosquetón. Venga, 17. Que no sé si sean 17 ya, porque ya me he liado otra vez. 17. Es que me pongo muy tonto cuando encuentro algo. Nunca encuentro nada. ¿Qué pasa contigo? No mato, sigue, ¿eh? Pues voy a cuando lleguemos al castillo. ¿Cuántos capítulos voy a hacer esto? Por aquí. A ver. Bueno, ya llevamos la mitad. Si es que son 40. Oye. 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 Abre los ojos. Mira hacia arriba. No, no, me he pasado. A la S, para atrás, para atrás. Por favor. Para atrás. No, 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 no. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Muy buena idea, ¿eh? Un poquito más. Un poquito más. Quieto, 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 quieto. Ratón, no te muevas tanto. Venga, uno. Venga, dale. Es que, yo que sé, tarda mucho en reaccionar esto. Un anillo, parece. Pero este ya lo conozco yo de otras veces. No ha tocado ya. Lo he encontrado en otro sitio. 18, mismo, ¿no? O 19, ¿cuánto era? Me he liado. Estamos perdidos, Un mijanillo. He puesto 19. Por poner algo. Vale, vale, vale. Oye, de oro, ¿no? Oro. El otro que encontré era de plata. Pero con eso valía igual, yo creo. Los anillos se utilizaron como un símbolo de estatus. Los anillos únicamente eran asequibles para los ricos, este sí, sobre todo, ¿no? Y para los guerreros que los capturaban durante las contiendas. Bueno, los robaban, ¿no? Eso ya es saqueo, colega. Pero claro, los ricos también eran saqueadores, ¿no? Este tiene más dibujito que el otro. Vale. Pues ya está, 20, pero 25 dólares nada más. En fin. Ahí está el poblado. Pues entra al poblado. Yo qué sé, yo ya me he liado, ya no sé, yo pongo 20. Madre mía. Como contable soy el mejor. Soy como el contable de Al Capone. Y gracias al contable, pues, le detuvieron por defraudar haciendo esas cosas. Pudieron pillarle. Aquí donde estaban las primeras fotos. Bueno, vamos a pillarlo. La misión de la foto. Vale, bueno, aquí, a partir de aquí. A partir de... quieto, quieto, me ha pasado. Casi me paso, iba a darle otra vez a correr. Uno y dos. Venga, déjame. Esto tiene que ir más continuo, Buah, mira, otro dólar. Pero un dólar también vale, Aquí vale todo. Píllalo. Yo pongo 21. Luego hacemos el recuento general. Este rincón. ¿Dónde va? Yo quería mirar este rinconcito. Aquí he hecho la foto de esta planta, que fue la primera que hay que desbloquear. Luego hay que buscar otras, pero no aquí ya, Es el despiste. Pero ya veremos. Luego ya veréis capítulos anteriores, si queréis verlo. Bandidos, bandidas, no veis nada de mi vídeo, porque claro, no merece la pena, porque soy muy inútil. Yo me divierto con esto. Me gusta este juego, la verdad, me gusta. Me gusta. A ver. Tú. Déjame. No gira. El maldito ratón. Sabía que dais pillado. Tiene algunos juegos ahí. Bugs. Buah. Así que pique usted. Oh, y eso bala. No, eso qué. Un chaco. Una navaja parece, ¿no? Oh, yo qué sé qué. Vamos. Esto no lo encontré nunca. ¿Qué es? Una navaja plegable. De esas que se pliegan, ¿no? Tampoco. Pinza metálico. Es que eso es un mal pensado, ¿Esto qué? Claro, esto es para hacer balas. Creo. ¿Vertía el plomo? Sí, esto es para hacer balas. Bien, bien, bien. Esto tiene que ser caro. ¿Cuánto me va a dar por esto?
Encima en buen estado, creo. No, bueno, sí. Sí. Venga, identifica al hombre. Me mareo yo aquí. Venga. Tú. Pero ¿por qué no identifica? Uf, anda que no ha tardado, macho. Tensión en frecuencia, estado tolerable, sí, muy tolerable. $60. Datado a principios del siglo XIX, estos moldes de fundición de balas fueron utilizados por la tropa de austrohúngara para fabricar balas para su mosquete de forma rápida. Muy bien. Lo que hace que estos moldes destaquen son los 3 agujeros consecutivos, aquí 4, adicionales. A lo mejor es otra cosa. ¿Eh? ¿Cómo que 3 agujeros? ¿Dónde está? Que permite acelerar la fabricación de balas. La mayoría de moldes de fundición de balas de todo el mundo están diseñados para fundir una sola bala. A veces 2 como máximo, pero es que aquí no hay 3, aquí hay 4, ¿eh? Aquí hay un pequeño bug también. 3 agujeros no, hay 1, 2, 3 y 4. Perdón usted. $60. Eso me gusta. Es otro. Cosa, otra cosa. Venga, ¿dónde está eso? Sí. Venga, venga. ¿Qué? Oiga. Uy, no está fuera de... Madre mía. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Para dónde tengo que tirar? No, me salgo. Espérate. A ver. Ah, bueno, vale. ¿Qué está por aquí, no? Por si no puedo pasar yo. ¿O qué pasa conmigo? Ah, hola, aquí estamos encima. Estoy pisando. Venga, vamos. Bueno, voy a poner el 23, por ejemplo. Ya no sé, porque ya me he despistado. Esto tampoco lo tengo, no me suena. A ver. Ah, una bayoneta, sí. Sí me suena. Parece que está mejor que la otra. Que pisé. Venga, identifícalo. Identifícalo, macho. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas vueltas crees que le dé? Madre mía, madre mía. ¿Qué quiere que lo vea por todos lados o qué? Bueno, pues lo vemos aquí, lo vemos por ahí, vale. Tolerable, $60. Vale. Esto, bueno, ya lo tenemos en el anterior capítulo. O sea que no digo nada, que bueno, puede ser de cualquier cosa. Una bayoneta del 19 y... Bueno, aquí lo podéis leer un poquito si queréis, del rifle Mosin Nagant M30, a ver. Sí, vale. Coger. Otra vez, otra cosa. Me están agobiando, claro que yo no sé si he apuntado esta. Ah, no me deja. Madre mía, no te mueves, tío. Voy a rodear. Si me deja rodear. Uf, qué mal va. Espera. Madre mía, macho. Ay, pues igual, me ha pasado igual que antes. No, esta vez no. Ah. No, no, para atrás, Tiene que estar aquí. Bueno. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Aquí. Vale. Yo voy a poner 24, yo no sé ni cuánto ya. Y uno no puede estar en todo, ¿eh? Una puntilla, venga, vale, con una puntilla en la guerra que me ha dado. Maldita sea mi estampa. Venga, una. Vale. $1. Yo qué sé, vamos a seguir inspeccionando el pueblo este. Quieto. Venga. Árbol nuevo, ¿eh? El árbol de hierro. Oye, tío, ya estamos otra vez. A ver. Qué mal me sienta, No. Pues si estaba lo del árbol. Déjame que ande. ¿Ya se ha bugueado o qué? Se me ha bugueado, chico. Ya se ha bugueado. A ver si me deja para atrás. Déjame para atrás, déjame para un lado. Déjame para... No me deja. Bueno. Digo, a ver si por lo menos agarro esto.
¿Qué hago yo aquí ahora? Mira dónde se buguea, macho. A ver, no hace nada, ¿eh? S, D, F, H, I... Suprima en tanga... Diga que no, vale. Sal de ahí.